Clases particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de matemáticas. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver las probabilidades en experiencias compuestas. Pon atención, que empezamos. En primer lugar, vamos a ver que las experiencias simples forman una experiencia compuesta, que puede ser de dos tipos. En primer lugar, independiente. Dos o más experiencias aleatorias se llaman independientes cuando el resultado de cada una de ellas no depende del resultado de las demás. Pongamos un ejemplo. El lanzamiento de dos dados puede considerarse como composición de dos pruebas, un dado y otro dado, independientes, pues el resultado de cada dado no influye en el otro. Pasemos al segundo tipo. Dependientes. Dos o más experiencias aleatorias se llaman dependientes cuando el resultado de cada una de ellas influye en las probabilidades de las siguientes. Pongamos un ejemplo. Al extraer dos cartas de una baraja, una carta seguida de otra, es la composición de dos pruebas dependientes, pues el resultado de la primera influye en las probabilidades de los sucesos de la segunda. Pasamos a verlo. En la primera extracción, pongamos que sacamos un as. Por lo tanto, quedan 39 cartas y 3 ases. Sin volver a dejar la carta en la baraja, volvemos a extraer otra carta. Por lo tanto, la probabilidad ahora de sacar un as es de 3 partido 39, que es 0,07. Pongamos otro ejemplo. Ahora, en la primera extracción, no sacamos un as. Por ejemplo, sacamos un 5 de espadas. Ahora nos quedan 39 cartas y 4 ases. Por lo tanto, en la segunda extracción, la probabilidad de sacar un as es de 4 partido 39, es decir, es de 0,1. Es mayor que en el primer ejemplo. Como vemos, las probabilidades de los sucesos en la segunda extracción dependen de lo que ocurrió en la primera. Vamos a ver ahora las extracciones con o sin reemplazamiento. Extraemos una bola de esta bolsa y después otra. Falta un dato, ¿la que hemos extraído la echamos de nuevo a la bolsa antes de la segunda extracción o no? Vamos a poner los dos ejemplos. En primer lugar, sacamos una bola, la miramos y la devolvemos a la bolsa. Removemos y volvemos a sacar. Lo resumimos así. Sacamos dos bolas con reemplazamiento, es decir, son experiencias independientes. El resultado de cada una de ellas no depende del resultado de las demás. Pongamos un segundo ejemplo. Sacamos una bola, la miramos y sacamos otra. Se resume así, sacamos dos bolas sin reemplazamiento. En el segundo caso, las experiencias son dependientes, es decir, el resultado de cada una de ellas influye en las probabilidades de las siguientes. Pasemos ahora a ver algunos ejercicios. En primer lugar, lanzamos un dado y después sacamos una bola de la bolsa. ¿Estas dos experiencias son dependientes o independientes? Pasemos a verlo. Podemos concluir que son experiencias independientes, ya que el resultado del dado no influye en el resultado de sacar una bola u otra. Una vez visto esto, pasamos al segundo ejemplo. Lanzamos un dado. Si sale par, extraemos una bola de la bolsa A. Si sale impar, de la B. ¿Las experiencias son dependientes o independientes? Vamos a representarlo gráficamente. Lanzamos un dado, si sale par, sacamos una bola de la bolsa A. Si sale impar, una bola de la bolsa B. Podemos concluir que son experiencias dependientes, porque al ser los contenidos de las bolsas distintos, el resultado depende de qué bolsa se saque, que depende del valor obtenido al lanzar el dado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.